instruyendo a las confederaciones, federaciones, centrales obreras departamentales, centrales obreras regionales, sindicatos de bases, es más, sectores populares, como el día de hoy está presente nuestra FEJUVE del Alto, sectores populares que están con nosotros para poder reivindicar un derecho y exigir el respeto a las organizaciones sociales que han sido el sostén del proceso de cambio, que ha sido el sostén del instrumento político. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana dijo que este cabildo marcará la unidad de las organizaciones sociales y la reconducción del proceso de cambio. No estamos llevando el cabildo a la confrontación, sino más al contrario, este cabildo tiene que marcar la unidad de las organizaciones sociales. Cabildo, ¿quién está dirigiendo? Nosotros como pacto, hermano, lo que estamos haciendo, hermano, no el presidente, hermano, solamente son invitados, ¿no? Creo que esos días llegarán, no sé, tampoco yo le he invitado, este instructivo que estamos invitando en la convocatoria. Señalaron que este movimiento obrero, campesino, indígena, originario y citadino también se pronunciará sobre la recuperación del instrumento político que está actualmente a la cabeza de Evo Morales. El tema, lo que es la recuperación o reestructuración de este instrumento político que nos ha costado tanto, tanto tiempo, tanto sangre. La COB, los campesinos y comunidades interculturales anunciaron que en este encuentro se definirá el nuevo rol político de los sectores sociales y se presentará un nuevo manifiesto y una nueva agenda de demandas. Seguramente por eso se ha llamado a este cabildo. Entonces, en este cabildo, cada organización, cada nuestra federación departamental, provinciales, regionales, subcentral, hasta nuestros secretarios se van a pronunciar, hermano. De forma oficial, el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana ha dado a conocer el instructivo para la realización del cabildo el próximo 17 de octubre. Este encuentro se realizará en el puente histórico de El Alto, el cual comenzará con marchas desde puntos estratégicos de las ciudades de La Paz y El Alto. Ahora, las provincias del norte, Humasuyo, Los Andes, Camacho, Manco Cápac, y Bautista Saavedra, esas provincias del norte, se organizan el punto de encuentro, es Río Seco, de ahí van a empezar con una marcha también. Ahora, las provincias de La Hoyada, que están en la provincia Morillo, todo, y van a organizar en Portada o en Cementerio.